12 grados, una décima. Estamos recibiendo varios mensajes. Mirta nos dice: buen día, tristeza, tengo mucha, como todos los ciudadanos. Me solidarizo con la gran familia que es la empresa Lácteos La Aurora. Martín, tristeza y solidaridad. Matías, tristeza y solidaridad. Bueno, mensajes similares son, y ya que estamos hablando de este gran incendio, ya empezaron desde la Municipalidad de 9 de Julio las primeras acciones de ayuda y de cooperación. Hemos convocado al subsecretario de Producción, Víctor Altares, que está siempre atento a todo lo que pasa en las empresas de 9 de Julio, y conjuntamente con ellos, quien está atento. Bienvenido, un gusto, ¿eh? Bueno, triste la convocatoria, Sí, pero... ante todo buenos días. Sí, Gustavo, realmente, como vos bien decís, es algo muy triste lo que ha pasado con esto. A mí particularmente me llena de mucho dolor, mucha tristeza. Sé del esfuerzo que demanda tener una empresa de esa magnitud y realmente que pase una cosa de esta duele y duele mucho. Pero bueno, esperemos que entre todos podamos colaborar desde nuestro lugar para que esto se revierta rápidamente y que esta empresa vuelva a estar donde debe estar, que es el lugar que se ha ganado con tanto esfuerzo y trabajo. Bueno, ayer el intendente Mariano Barroso, el secretario de gobierno Jorge de la Roca y vos rápidamente se reunieron para buscar caminos concretos. Sí, por supuesto. A ver, en este caso no hay más nada que hacer que estar. Lo importante es poder estar, poder ver de qué manera podemos colaborar con esta empresa, principalmente con los dueños, con la cantidad de personas que tienen trabajando, que es algo que también nos debe preocupar y mucho. Y sí, así como bien decís, tratamos de ponernos a disposición para hacer las gestiones que haya que hacer. Ayer empezamos por lo menos a poner en situación a gente de la provincia de Buenos Aires de esto, para ver de qué manera nos pueden dar una mano, de qué manera pueden estar cerca de esta situación y bueno, es lo que nos corresponde hacer, ni más ni menos que eso. Es lo que realmente hoy nos toca por estar en el lugar en el que estamos y como vecino, como colega de alguna industria, yo he recibido muchos mensajes de otras empresas que están a disposición para lo que necesitan. Así que bueno, acá es entre todos tratar de apoyar, de estar, de colaborar, vuelvo a repetir, desde el lugar que nos toque. Y yo, bueno, como te decía, me impacta mucho y bueno, tratamos de ayudar desde nuestro lugar. Bueno, la Cámara de Comercio creo que tiene una reunión de urgencia en el día de hoy para analizar también acciones. Pero bueno, ustedes como gobierno ya hicieron gestiones ante ministerios en la provincia y en la nación. Sí, por supuesto. Yo ayer mismo cuando me hice presente en el lugar, cuando me enteré, fui para allá y después de eso compartí con gente del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires lo que había pasado. Envié un audio a Ariel Aguilar, que es nuestro referente en la Provincia de Buenos Aires dentro de lo que es el de desarrollo territorial de la provincia, como para ponerlo en situación. A ver, por ahí no pretendemos que ya hoy mismo puedan accionar algo, pero sí que estén al tanto y a ver de qué manera nos pueden. Obviamente que van a estar a disposición, entiendo, porque acá queda de lado cualquier otra cuestión más que la humana. Y bueno, esperemos a ver qué respuesta podemos tener en eso. De todas maneras, nosotros, por nuestra forma de ser, vamos a seguir actuando. Yo ayer a la tarde hablaba con Jorge y después hablé con Mariano, yo me quedé hasta tarde. Volví a la noche, estuve hasta las 10 de la noche, estuve ahí tratando de ver si había que hacer, no sé, nada, qué sé yo, no se puede hacer mucho, pero sí estar y de esa manera es lo que vamos a seguir haciendo. O sea, no, acá donde en estas situaciones es cuando más se siente el apoyo y donde más hay que estar, me parece. Víctor, con la familia Capelletti, es parte de toda una gestión de la que se viene realizando. A ver, nosotros mismos ayer a la tarde hicimos como te decía, una comunicación con provincia. Quizás después entre ellos hagan algún lazo de Conexión. relaciones, de conexiones y pueda hacer. Es una empresa
a ver, muy, muy reconocida, es una empresa interesante dentro de lo que es la provincia y el país, y que de hecho está exportando también, así que es algo que tiene que tener un impacto seguramente en los funcionarios tanto de provincia como de nación, por lo menos como esto, ¿no? De ponerse a disposición y ver qué se puede hacer para colaborar en este duro momento. Bien, bueno, de acuerdo a la información que yo tenía, puede haber sido una gestión no confirmada por parte de la senadora de Funchio. Sí, puede ser, sí, puede ser. A ver, acá, más allá de yo entiendo esto, ¿no? De cualquier otra cuestión, No, no, acá lo no. que hay que hacer es unificarse, tratar de entre todos trabajar y ponerse a disposición de esta familia, de las más de 80 personas que trabajan ahí, son 80 familias que hoy a la mañana yo estuve recién, y están ahí, gente que está ahí, que quiere estar, ese es su lugar de trabajo. Y bueno, nada, tenemos que tratar de entre todos dar una mano, colaborar desde el lugar que nos toque, y que esto se revierta rápidamente. Un hecho de estas características invita desde a lo mejor también a la Cámara de Comercio. Esto lo digo para que pensemos entre todos. Armar alguna estructura ante las contingencias, desde lo empresarial, por lo que significa un puesto de trabajo, lo que significa familia laboral, o lo que significa una producción de esta naturaleza. Recién hablábamos con el jefe de bomberos, ¿no? Con exportación, tiene llegada internacional y eso no se construye No, 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 por supuesto, esto de es un la noche a la trabajo. mañana. Yo ayer estaba hablando con el ingeniero en seguridad e higiene anoche cuando fui, y justo del lado de donde nosotros estábamos estaba acopiado todo lo que es la cadena de frío de la masa de mozzarella. Eso es un trabajo de todo el año que se acopia para tener producción en estos momentos, Permanentemente. que es cuando más empiezan a funcionar. Primero porque ya se acerca una época del año donde la gente empieza a salir mucho más, las pizzerías empiezan a funcionar mucho más, y todo esto ellos tienen, además de esa producción en masa, en bloques, también todo lo que hacen fraccionado. Entonces es de ahí donde ellos autoabastecen su producción de fraccionados, como productos, distintos productos que hagan para góndola, como esto que hacen para exportación y demás. Entonces, esto es un trabajo de todo un año que lamentablemente en un par de horas Sí, se destruyó. se destruyó por completo. A ver, si lamentablemente siempre pasa de que empezamos a pensar en qué acciones podemos hacer cuando hay una desgracia como esta. Bueno, pero bienvenida Pero bueno, a ver, dentro de la desgracia. no, por supuesto, justamente ayer hablábamos de ello, con el tema de que estábamos hablando también con el jefe de bomberos, que en realidad hay que agradecer la labor que han realizado, porque ha sido tremenda, tremenda. El trabajo que han hecho y es digno de destacar eso. Creo que tenemos un cuartel de bomberos muy preparado para este tipo de cosas. Que realmente, bueno, vuelvo al mismo, ¿no? Se ven en estas cosas realmente, ¿no? Donde hay que accionar, están muy, muy, muy preparados y hay que agradecer realmente la labor que han hecho. Y es desde ahí donde hay que empezar a trabajar y ver qué se puede hacer en estos casos, ¿no? Hoy tenemos un montón de personas que no tienen su trabajo, que no es solamente por una cuestión a veces económica, ¿no? Sino es una cuestión del día a día, de sentirse útil, de sentirse que voy y me levanto por algo, ¿no? Como a todos nos pasa. Desde lo emocional. Por supuesto, entonces eso realmente que es algo para analizar, para ver, y bueno, también hay que trabajar en esa cuestión ahora. Bien, bueno, nosotros ayer nos pusimos en contacto con la Cámara de Comercio y el presidente, Darío Santini, después vamos a poner el audio. A lo mejor viene al piso acá a contarnos, pero bueno, la reacción comercial, de solidaridad, de dolor. Sí, claro. Sí, en realidad ya te digo, yo ayer a la tarde recibí un montón de mensajes, Y de claro. llamadas de distintas empresas que se ponen a disposición para ayudar en este caso. A ver, una familia de trabajo, una familia que arrancó muy desde abajo, y que ha logrado esto como tantos otros, ¿no? Y que además tienen un rol social muy importante por la cantidad de familias que trabajan con ellos, por la calidad humana que tienen.
Y duele desde ese lado, duele desde que pasen estas cosas, desde que tanta gente hoy queda mirando una pila de escombros y no saber qué hacer. Pero bueno, yo creo que todo lo que lo llevó a construir esto es la misma fuerza, esa llama sagrada que tienen adentro para poder levantarse y continuar y lo van a hacer. Lo van a hacer. Ayer me describía. Sí, seguramente. Es gente así, es Como gente que. gesto no máximo de solidaridad, Sí, por no supuesto. en el día a día. Sí, por supuesto. Es una familia que siempre se ha caracterizado por ser, por tener ese rol solidario, por tratar de ayudar a sus pares, a sus empleados, que lo toman como eso, ¿no? Si bien es un lugar de trabajo, pero también las condiciones en las que esa persona cuando sale de trabajo vive, como tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, en ello ellos se han preocupado siempre por eso y bueno, lamentablemente hoy le toca pasar este trago amargo, que yo estoy convencido de que lo van a pasar porque gente es buena gente y por sobre todas las cosas de mucho trabajo. Además, hay solidaridad de toda la familia, de él propiamente dicho, me refiero a Capelletti, sino también de amigos y de todos que van a estar tirando para el mismo Sí, lado. claro. Yo lo veía ayer cuando estábamos ahí, el dolor que le causaba a las personas que estaban ahí, que estaban trabajando en ese momento. Calculá que esto se desarrolló en no menos de, no sé, 20 minutos, media hora, más de eso no tardó en generalizarse Sí. el fuego. Por protocolo, cuando pasan unas cosas de estas, todo el personal tiene que aislarse, ir a un punto de encuentro, pero ni siquiera tiempo de sacar sus pertenencias de los vestuarios. Entonces quedan aislados de sus familias, era lo que se vivía ayer a medida que los distintos familiares iban llegando, esa angustia, ese dolor de no saber si, gracias a Dios, no pasó nada en lo humano, no hubo ningún herido, ningún lastimado. Eso también es algo que hay que destacar por el accionar que han tenido y pudieron salir a tiempo. Pero bueno, en realidad hoy yo pasé a la mañana, ves eso y realmente te entristece mucho. Sí, y además todavía sigue trabajando. Y porque a medida que iban removiendo, anoche pasaba, por ejemplo, eran como las 10 de la noche, iban removiendo las distintas estibas de la masa de mozzarella y se reavivaba el fuego, porque es un material muy combustible, Claro. más el envoltorio que tienen. Entonces, bueno, pasaba eso, ¿no? Es constante el accionar y a medida que se iban removiendo los escombros, lo que había quedado se iba reavivando y bueno, ya habían pasado largas horas y todavía estaba activo el fuego. Sí, e incluso ayer, en el marco de todo este cuadro de situación, los empleados que estaban ahí a ver qué podían ayudar y demás, uno de ellos tuvo un accidente en moto. Fíjate vos el efecto emocional, Sí, psicológico, por supuesto. que Por seguramente supuesto. No, fue ese desequilibrio. es que en realidad vos querías acercarte, o lo veías en realidad a los chicos y estaban todos en shock. Porque, a ver, es algo que te lo arrancan de la nada misma y vos lo estás viendo. Y es una impotencia tal la que te genera que no podés hacer nada. Porque tampoco podés arriesgarte a tratar de hacer algo porque es imposible desde cualquier concepto. Entonces tenés que tratar de pasar este momento de una manera difícil, va a ser seguramente, pero bueno, será cuestión de acompañar y ahora es donde hay que estar para ayudar a esta gente y que esto se revierta rápido y que puedan ponerse a trabajar en el corto plazo. Bueno, hace un rato el jefe de bomberos nos decía que 9 de julio es una ciudad muy solidaria. Y yo anoche pensaba que seguramente esto se va a revertir por la solidaridad, no solo de la gente, sino también de los empresarios. Sí, seguramente. Perdón, Seguramente. estoy con una molestia en la garganta que estoy tomando agua todo el tiempo, que no sé qué. Está bien. Empecé el programa así. Sí. Y estoy convencido que el empresario también va a dar una muestra de estar de pie y ayudar a esta familia a poner de pie la Sí, empresa. seguro, seguro, Gustavo. Eso es algo que yo lo dejo descartado porque conozco la mayoría de los empresarios y sé de su
de su colaboración en estos casos, y estoy también completamente seguro de que eso va a pasar, porque de hecho ya anoche mismo había mensajes así, con esa característica de ponerse a disposición, porque, a ver, es una ciudad en la que todos nos conocemos, una ciudad donde todos tratamos de que crezca, es una ciudad donde nosotros salimos, tanto el empresario como el empleado, y comparten, sus hijos comparten la misma escuela, hay una relación directa en lo personal, y acá se trata de eso. Hoy no nos podemos dar el lujo de que una empresa como de estas características, con más de 80 personas que están trabajando directamente, 80 y otras, familias y otras tantas más que trabajan indirectamente, digamos, es un golpe. Nos está tocando vivir ahora como vecinos, entonces es donde todos tenemos que estar, porque acá se trata, a ver, si bien el edificio puede estar asegurado, todo ese tipo de cosas que puede ser, pero hay una cuestión que va más allá de todo esto, ¿no? De acuerdo. Del día a día, del empleado levantarse a ir a trabajar, de llevar el pan a su casa, de eso se trata, ¿no? Y en esto venimos de unos años muy duros de pandemia, estas empresas han sufrido bastante, la mayoría, entonces hoy que pase una cosa de esta, seguramente va a ser un poco más aguda la crisis, pero bueno, nada, es cuestión de avanzar, y si hay algo que nos caracteriza a nosotros es tratar de levantarnos de estos lugares, ¿no? Y desde ahí es donde tenemos que trabajar y salir. Es un triste siniestro dantesco, a punto tal que ha tenido repercusión en la provincia. Yo ahora a partir de las 8 estoy convocado desde un medio de otra jurisdicción para pasar todo un informe. Claro. Anoche también medios nacionales nos estuvieron llamando, y dentro de la tristeza valorábamos que por lo menos se difunda para que reaccionen los funcionarios, lógicamente, y se enteren más rápidamente, sí, para la ayuda y la cooperación, ¿no? Sí, por supuesto, porque vuelvo a lo mismo. Esto, si bien hoy afecta a una empresa, a una familia, a un grupo de personas, nos afecta a todos, porque en realidad nos duele como sociedad, creo, esto, ¿no? Por todo lo que genera, por su exposición a nivel provincial y nacional, y es una empresa que está proyectada internacionalmente, principalmente por la calidad de los productos que hace, de la materia prima, por la calidad de la tecnología que ha implementado para que ese producto sea reconocido a nivel internacional, por su calidad humana, por sobre todas las cosas. Entonces, bueno, esto se tiene que hacer eco, y yo creo que se va a recibir mucha ayuda, principalmente por todo esto que estamos hablando. Y 9 de julio no se puede dar el lujo de perder una empresa así. No, por supuesto que no, tenemos que trabajar todos de una manera mancomunada para que esto se revierta rápidamente, y hoy les tocó pasar un momento malo a ellos, y capaz que dentro de un tiempo les pasa otro, pero hay que seguir estando, hay que estar a disposición de todos los vecinos de 9 de julio para lo que necesiten, y principalmente de una unidad productiva como esta que genera empleo, que genera posibilidades de crecimiento para sus empleados, que genera posibilidades de crecimiento para sus propietarios, más todo lo que genera alrededor, que no es solamente la familia Capilete en este caso, sino son un montón de familias que trabajan tanto desde las materias primas que proveen a esta empresa como de los productos que ellos fabrican y exportan a distintas ciudades, a distintos países, y se genera toda una red de comercialización, una red de amistad, una red humana que hace de que esto se haga más notorio. Entonces es ahí donde hoy, ante este duro trance, es donde tenemos que estar y apoyar, porque en realidad es todo esto que hablamos lo que genera una empresa de estas características, y hoy, ante esta situación, hay que estar. Yo considero que hay que estar, apoyar y tratar de que esto en el corto plazo esté en marcha, produciendo. Quizás de a poquito, pero bueno, es lo que pretendemos. Tal cual. Víctor, bueno, esperemos que estas gestiones que empezaron ustedes ayer, hoy empiecen a tener su rebote. Ojalá que sí. Ojalá que para sí. Su conjunto. Sí, por supuesto. Que como decís vos, de algún lugar hay que estar y apoyar en este en todo esto. Sí, ¿no? Sí, lógicamente, Gustavo. Es eso lo que hoy más nos tiene que preocupar y ocupar, porque, a ver, el siniestro ya está. Ahora
lo que queda es empezar a levantar y a reconstruir tal todo cual. lo que estaba. Entonces, ahora es donde hay que ayudar más que nunca. Más que nunca. Exacto. Víctor, muchísimas gracias por el No, gesto por y por el favor. mensaje, y la Muchísimas. solidaridad también Muchas para gracias. todos. Muchas gracias a usted. Bien, brevísima pausa, después vienen las noticias.